¿Y ahora qué le parece a ustedes si compartimos los verdaderos misterios de un naufragio? ¿Dónde? En el Río de la Plata. Y el lugar donde los vamos a compartir es en la ex casa del Virrey Liniers, un lugar histórico de esta, nuestra Buenos Aires. Ahí vamos. Todo comenzó con un hallazgo fortuito, cuando un operador de una retroexcavadora en la obra del predio que se conoce como Sen City, con la pala de la retro, toca material que era extraño a la tierra, que resultó siendo algunos fragmentos de madera, algunos fragmentos de cerámica y uno de los cuatro cañones. A partir de allí se, digamos, pone en marcha un mecanismo por el cual el director de la obra, uno de los directores de la obra, el arquitecto Eduardo Merino, se comunica con uno de los arqueólogos que hacía inspecciones en obras, da el aviso entonces al gobierno, el Ministerio de Cultura toma cartas en el asunto, en tanto la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico es la que tiene la jurisdicción de operar con estos bienes, y a partir de allí comienza, digamos, el trabajo que implica dar cuenta de lo que los bienes arqueológicos son como pertenencia del Estado de jurisdicción, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la vez cómo se hace para compatibilizar los derechos sobre la propiedad privada del dueño del predio. Bueno, la gente que venga a la muestra, entre otras cosas, va a poder ver el casco, porque es la primera vez, esto ni siquiera se ha publicado en internet, ni en los documentales que salieron ya al aire, ni tampoco en el libro que publicamos en abril. Van a ver un fotomontaje de 4 metros de largo, que si bien no reproduce los 21 metros y pico de largo originales, permite ver con cierta elocuencia la magnitud de, digamos, los restos de un barco de 21 metros y pico. Eso es parte de lo que van a ver. También van a ver un plano dibujado que permite con mucha claridad ubicar cada uno de los objetos que se encontraron en la excavación en el lugar del hallazgo. Por citar un caso, de las 2 monedas que están exhibidas en una vitrina especial, bueno, las 2 monedas están localizadas en el plano, es decir, cualquier persona que venga en ese plano va a encontrar las monedas, los cañones, las piedras del lastre, la cerámica, etcétera, etcétera. Además de eso, bueno, están los objetos, que podríamos llamar en términos más vulgares los objetos sueltos. Hay ejemplares enteros de los 2 tipos de contenedores cerámicos, es decir, los 2 tipos de botijos donde se traía mercadería. Hay también alguno de ellos que se encontró quebrado, que permite ver los interiores. También van a encontrar algún muestreo de parte de la mercadería que estaba dentro de esos contenedores, por ejemplo, carozos de aceitunas. Van a encontrar unas cerámicas muy especiales que solamente existen en otro sitio arqueológico en Cuba, y por más que son de origen español, ni siquiera en España hay restos de esa cerámica de mediados del siglo XVIII. Van a encontrar algo de las piezas de artillería, no estamos exhibiendo los 4, pero van a ver uno de los 4 cañones, que además lo van a ver que está en su inicio de proceso de conservación y limpieza. Van a encontrar también munición, balas de esa artillería, van a encontrar una colección de pipas, es decir, el conjunto de lo que se muestra, si bien no es cuantitativamente la totalidad de los objetos, sí da cuenta de la diversidad y el tipo de objetos que tenemos en el sitio. La muestra va a estar hasta el 2 de diciembre del 2012. Se puede visitar de martes a domingos, como con todos los museos. Los lunes es cerrado para los museos, de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Baby, don't get around much anymore.